Hola, saludo cordial, muy buenas noches, bienvenidos a tiroliberradio.com, aquí en nuestra plataforma de Tiro Libre Radio, www.tiroliberradio.com, desde la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, para Colombia y el mundo. En este ya martes 27 de julio, martes 27 de julio del año 2021. Estamos también por nuestro canal de YouTube de Tiro Libre Radio. Ahí estamos ya hoy en simultánea, por acá por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube también transmitiendo para toda Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Hola Mónica, ¿cómo me le va? Buenas noches, bienvenida a tiroliberradio.com. Hola Alvarito, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Cordial saludo y bendecido martes para todos ustedes. Estamos con una sonrisa oreja a oreja porque hemos sido, creo que, encabezados en muchos medios de comunicación y eso nos alegra de verdad. Yo creo que no daban un peso por el equipo Alianza Petrolera, pero de verdad que pudimos dormir anoche tranquilos, dormimos como bebés. ¿Cómo me le fue? Cuénteme, a ver, ¿soñó, bien, no bien. Soñó, no, descansó? Bien. Rumbo a la Suramericana. Así es, con toda la actitud. Rumbo a la Suramericana va hasta Alianza Petrolera. No, me alegra mucho por los sufridos hinchas de Alianza Petrolera, por los verdaderos hinchas. Por aquellos como Hernando Felizola, que le mandó 149 fotos. Uy, sí. ¿De casi cuántas camisetas? 81, más o menos. 82 camisetas. Entre polos, chaquetas, camisetas de presentación, de entrenamiento, bueno, una cantidad de cosas. Saludo para don Hernando Felizola, el famoso Pizarro. Mucho parecerse a Carlos Pizarro, el dirigente del M19. En paz descanse, Hernando Felizola Pizarro es un gran anfitrión. Lo va a conocer en persona, es de esos amigos chéveres de los hinchas de Alianza. Igualmente el que está contento, el amigo Vampirín, Carlos Camargo, ahí en la panadería, está contento. Numael Felizola está contento. También está contento Afranio Forero Farfán, está contento. Mucha gente. Todos nuestros seguidores, muchos, los que siempre están ahí conectados con nosotros y le hicieron mucha fuerza a la máquina amarilla ayer. Muchos, muchos. Ayer se acostaron tarde porque la gente cuando gana el equipo se quiere ver los goles, quiere ver todo, qué fue lo que pasó, la repetición de los goles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, hombre, para ellos nuestro reconocimiento y el que gana es el que goza, dijo Cantanosa. Y lo importante aquí, Mónica, es sumar. Sí. A veces en algún sector de la prensa, en algún sector de los hinchas, exigen como si Alianza fuera el Real Madrid, exigen como si la Alianza fuera el Barcelona, el Liverpool. No, Alianza Petrolera es Alianza Petrolera. Un equipo sufrido, un equipo que nada le han regalado en el fútbol colombiano. Eso yo lo puedo decir. ¿Sabe quién lo decía también anoche que me estuve viendo? No me acuerdo cuál es el programa, Saque Largo no. Hay otro programa que fue después del partido y estaba hablando Sheila García. Tiene un muy buen concepto del equipo Alianza Petrolera y me gustó que es un equipo que empieza a subir y puede ser esa piedrita en el zapato de más de uno. Me gustó de verdad el comentario y pues esa visión que tienen respecto al equipo Alianza Petrolera. Que se le cambien a muchos del concepto que tienen, porque esto es para arriba y esto no va a parar. Sí, yo soy consciente que hay cosas por mejorar, que hay cosas por pulir, que hay cosas por ajustar, que hay cosas por... Sí, eso lo va dando la competencia, pero a mí me deja... Ese, lo mejor de la fecha, sí señor Don William. Sí, a mí me deja satisfecho algo, y es que en el fútbol cuando usted arranca bien, termina bien. Exacto. Sí, cuando usted inicia ganando dos partidos de seguidos, eso es un buen indicio de que algo bueno va a pasar más adelante, porque se está tomando confianza,
porque le mete aire a la camiseta, porque hay unos acople, una sincronización de línea en línea. No quiere decir que no se vaya a perder, ¿no? Eso ojalá es una... que no, pero este equipo, como tuvo rachas malas, puede tener rachas buenas. Muy buenas, claro. Sí, ¿quién quita que Alianza Petrolera, los partidos que perdió en el primer semestre, sea este segundo semestre el que los gane? Uno nunca sabe, el fútbol es tan impredecible que cualquiera le gana a cualquiera en el fútbol colombiano. Esto no está nada escrito, nada escriturado. ¿Que hay favorito? Obviamente. ¿Que hay equipos más grandes? Obviamente. Y así como algunos, perdón, Mel, meta aquí por acá, pero así como hay algunos que se pudieron reforzar muy bien, hay otros que se reforzaron término medio, como hay otros que no se pudieron reforzar. Entonces están también con la misma nómina del semestre anterior, que hasta de pronto les resulta. Entonces esto es incierto, no sabemos qué va a pasar, pero hay que vivir lo que pasó la noche de ayer, que estamos muy contentos y que de verdad se vio bastante, mucha unión por parte de los jugadores, mucho tema táctico y se vio mucha organización por parte de los jugadores. Sí, el equipo tiene cosas por pulir, detalles defensivos, detalles en la primera línea de volante, detalles en el ataque, pero aquí lo hemos dicho muchas veces, vamos a jugar 18 finales que ya nos restan. A veces en el fútbol no se puede jugar tan bonito y se pierde. A veces se juega muy bonito, muy lindo y se pierde. A veces no se juega nada y se gana. Alianza tiene que sacar resultados. A mí me ponen a escoger entre jugar bien y sacar el resultado de 3 puntos. Yo me quedo con sacar el resultado de los 3 puntos, porque al fin y al cabo, si nos vamos al descenso jugando bonito y perdiendo partidos, eso no me lo van a perdonar. Entonces, si jugamos como jugamos anoche, porque anoche no jugamos ni bonito, pero tampoco jugamos mal, sino que fue un equipo práctico. Un equipo que cuando tuvo las oportunidades, las metió, se comió como 6, sí, lo total. Atacaron, sí, no llegaron, pero para eso están los defensas, para eso está el arquero, y cuando tocó defenderse, de sacar el balón, de punta para arriba, lo hizo. A mí me gustó esta alianza, me ilusiona esta alianza. Sí, total. Sí, me ilusiona y le deseo mucho, pero mucha suerte, muchos éxitos al grupo de jugadores. Yo sé el esfuerzo que hicieron los directivos, porque es que a este programa no lo hemos parado para nada en el año. Aquí no hemos parado, aquí no hicimos ningún pare, ¿no? Que es que Alianza ya terminó, entonces yo termino el programa. No, aquí le hemos vivido el día a día. Hemos hablado con el presidente, con el técnico. Se ha hablado del proceso con los como jugadores, tal. Sí, con los patrocinadores. Ellos tampoco pararon, creo que pararon fueron 10 días, sí. Y nosotros seguimos hablando realmente de temas que convenían y estuvimos tras todo ese proceso de contratación sin chiviar a nadie, ni no, mucho y lo menos. No, vendehumos, ni nada de y eso. Y pues tuvimos acá de cerca a don Carlos Orlando, que también la noche de ayer tuiteó que estaba muy contento realmente con los resultados que estaba entregando el equipo y por supuesto el director técnico Uber Boder. Entonces, bueno, vamos a saludar por aquí que están muy conectaditos, están bastante saludos, conectaditos saludos, la noche saludos, de hoy. Porque hay ganadores. Hay 3 ganadores de la noche de ayer, los 3 que acertaron el marcador del encuentro entre el Deportivo Pereira y Alianza Petrolera. Don William Lemos, cordial saludo para usted. Full sintonía, Álvaro y Mónica, desde Bosques de la Cina, hincha fiel de mi equipo Alianza Petrolera. Y así vamos a estar con ustedes siempre que nos reporten quiénes son hinchas. También por acá Wilson Salas, cordial saludo. Saludos, dice. Jaime Russo. Jaime, sí, yo. El hombre, Jaime Russo, el hombre que le decimos Win Sport. Win, el viejo Win y el hombre del aire acondicionado, muy bien. Saludos amigos, Dios los bendiga, amén, Jaimito, muchas gracias, cordial saludo para usted también. No le hemos vuelto a ver ahí en la ventana marroncita, hace rato no se asoma. Adriel Beleño Casado, tú lo dijiste, Álvaro, que este nuevo Alianza te gustaba y estaba en lo cierto. ¿Yo? Sí. Don William Lemos dice, ¿quién quita que esta liga terminemos invictos? Así va a ser, todo lo que digamos sea... mejor dicho. Propositivo. Sí, señor. Afranio debe estar contento. Saludos, sí. A Álvaro y Mónica desde el barrio Pablo Acuña. Bueno, y tenemos entonces 3 televidentes que estuvieron ahí conectados toda la transmisión la noche de ayer y acertaron el marcador con su 2-0 a favor del equipo Alianza Petrolera. Está don Jorge Sierra, Joan Gómez y Adriel Beleño. Entonces vamos a darle un número a Jorge Sierra, a John Gómez y a Adriel Beleño.
¿Del 1 al 5? No, vamos a hacerlo del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Póngalo ahí. ¿Pongo uno cada uno? Sí, póngale los números y ahí le pedimos el favor a un televidente que no sea ni Adriel, que no sea John Gómez, Joan, que no sea Adriel Belena. Don Adriel está ahí conectadito con nosotros. Don Adriel es buena gente, ¿sabe? Él es un bacán, es como de esos así barranquilleros. Él es hincha del Junior, pero quiere mucho a la Alianza Petrolera. No, se nota. Siempre él estaba ahí. Compró el abono, compró la camiseta, sí, va a ir al estadio vacunado. A mí me gusta esa clase de hinchas, porque vamos a volver al estadio. Esta mañana, yo todos los días hablo con el presidente de la Alianza. Todos los días pregunto algo de la Alianza Petrolera al dueño del equipo, ¿sí? Y bueno, tengo una buena noticia. Vamos a estrenar nuestra valla publicitaria de Tiro Libre Radio para el partido contra el Deportivo Pasto. Nosotros nos hemos vinculado esta marca, esta empresa Tiro Libre Radio, con esta marca que ustedes ven atrás de nosotros, con la que ven ahí adelante también en una de las esquinas. Esa la van a ver por esta temporada en el Daniel Villa. Ya están dando los números. En sintonía desde Cartagena. Uy, Cartagena, la bella, la hermosa. Vea, Pizarro, vamos a ir a Cartagena. Allá estaremos. Y quiero que te portes bien, como siempre lo haces cuando tú nos recibes en tu casa. Nos recibe como unos reyes. Ese Pelisol a mí me regaló unos zapatos negros con amarillo hace como 25 años en un partido de la primera vez en Bogotá. Terminamos un partido con el Atlético Unión Soacha y nos fuimos para allá, para el apartamento de don Hernando Felizola en Bogotá, y me vine yo con unos zapatos amarillos con negros que después ya le di, de tanto palo que le di, se me acabaron la suela. Muy bien, ahí está Johan Gómez, ¿a quién acertó el marcador? Usted, Johan. Sí. ¿Qué tan real es la noticia posible de salida de John Pérez? Ya le voy a hablar de eso. Ahorita, calma, ya le voy calma. A hablar de Vamos eso. Vamos a entregar, por acá dicen el 9, Mauricio Alvear, el 9, no. El número 2. Porque fueron los goles que hicieron los jugadores. Y el número 2 lo tiene don Adriel Beleño. Vea, pues. Aquí está, ¿dónde está? Por aquí está, ¿sí se ve? No, no me dio sed, tiene que parar y ponerlo allá. Póngalo allá en toda la cámara, el número 2. Ahí se ve. Exactamente. Ahí está, el número 2 para Adriel Beleño. Ganador, entonces el viernes nos comunicamos con usted y ahí en el golazo le vamos a entregar el premio a don Adriel Beleño, full ganador de la polla del 2-0, pero tranquilos, los que perdieron, tranquilos. Mire, yo llevo aquí. Acá nosotros guardamos todas las hojitas. Llamo una tabla de posiciones de esos fieles oyentes. Tranquilos, que ya vienen las boletas. Ya el pasado, bueno, ¿qué pasó con la entrega de la camiseta? El muchacho vive en Bucaramanga, no ha venido a Barranca, ¿sí? Entonces nos toca esperar que venga Barranca Bermeja, porque Alianza tiene hinchas por todos lados de Colombia. Tienen Cartagena, tienen Florida Blanca, tienen Medellín, tienen Cali. Esto va bien, va bien, esto va bien. Poco a poco, rumbo a la Suramericana. Rumbo a la Suramericana con Alianza Petrolera. Hay que pensar en grande. Es que todas las veces nosotros perdiendo, no. Ya es hora de que la Divina Providencia nos regale 60 victorias. Ya pasamos las verdes. Ya pasamos por los dolorosos. Ahora nos vamos con los gozosos. Lo que sufrió este grupo deportivo con el Alianza no lo sufrió ningún otro grupo deportivo, porque los demás sacaron la maleta en la fecha 8. Todo el mundo desapareció. Ay, Joan, qué pecado. En las ruedas de prensa, se lo dije a Mónica. ¿Cuántas preguntas hicieron? Yo estuve también en la rueda de prensa. Aparecieron los que se fueron en la fecha 10. Apareció el perro, el mico, el gato, todo el mundo preguntando. Claro, a la hora de ganar, aparecen una serie de personajes periodistas. Pero para criticar, eso sí, rapidito. Y para dejar el barco... Para dejar el barco, búsquenlo. Ah, no, bienvenido, muchachos. Hace rato este grupo deportivo está subido en el barco. Nosotros no, nunca abandonamos este barco. Si nos hundíamos, nos hundíamos todo, como lo dije el doctor Ferreira. Recibimos muchas críticas, muchos señalamientos. Y aún así, hay que apoyar el equipo en las buenas y en las malas. Dice...
Con gusto, don Adriel. Así es, entonces el viernes nos encontramos, dice Johan, que otra vez. No diga eso, Johan. No diga que más salado que un bacalao. No, tranquilo, no. Hijo. Tranquilo, en la vida se pierde y se gana. En la viña del Señor. Hay de todo y para adelante es para allá. Entonces, mire que hoy y ayer en la rueda de prensa yo me reía aquí con Edison. No, yo también lo estaba viendo, yo me conecté. Y yo le decía a Edison, ¿te das cuenta los años que llevamos nosotros de tanta transmisión que hemos tenido al lado del equipo? Yo le dije, hoy va a aparecer el perro, el gato, el mico, un poco de gente que ni por ahí uno lo ha visto. Pero bueno, bienvenidos. Pero venga, no abandonen al equipo cuando el equipo esté en las malas. En las buenas, pues llega hasta el perro y el gato, ¿verdad? Sí, a los buenos amigos se le conoce en el hospital, en la cárcel, cuando está mal. Pero cuando uno está bien, aparece, mejor dicho, hasta lo saluda usted el loro de la casa. Pero cuando usted está de mal, a todo el mundo se le esconde. Y eso le pasó a la Alianza Petrolera en el primer semestre. Yo tengo todo eso guardado, Mónica. Tengo los pantallazos, todo lo de las ruedas de prensa. Mire, yo me acuerdo en el último partido, Mónica, la rueda de prensa duró 2 minutos. Sí. Preguntó el de Wii, preguntamos nosotros y se acabó la rueda de prensa. El resto no apareció. Y yo quiero que el doctor Ferreira tenga en cuenta esos detalles, porque es que aquí nosotros tenemos que, sobre todo los periodistas, ser muy ecuánime. O estamos con el equipo o no estamos. Pero eso de que a medias y a ratos no. Sí, esto de que hoy sí, mañana no, a mí no me sirve. Aquí hay que apoyar desde principio a fin. Y el día que este equipo resbale, no vayan a caerle. El día que este equipo tenga una mala tarde, una mala noche, que la puede tener cualquier equipo, no vayan a decir que esto ya no sirve. Hoy, infortunadamente, me dijo un amigo que en un medio deportivo estaban quitándole mérito a la victoria de la Alianza. Yo digo, ¿se hubiera imaginado usted si Alianza hubiera perdido anoche con Pereira? Yo creo que ya hubieran acabado con Uber Boder. Claro. Mire, el partido de ayer fue de 6 puntos, solamente nos dan 3. Y el partido de hoy, de que ganó la Alianza ayer, Alianza va definiendo y está a 17 puntos. Comenzamos con una diferencia de 11. Y esos 6. Y ahora vamos 6, a 17. Vamos a 100, a 17 puntos. En la medida que Alianza sume, y se lo dije a Edinson, creo que en la fecha 10 tenemos resuelto el tema del descenso. Y como vamos bien. ¿Por qué? Porque ya la media inglesa que ha hecho la Alianza en 2 fechas equivale casi a un 87% de rendimiento. Es decir, la Alianza está igual que Millonarios, Nacional, América, Bucaramanga, que son los equipos que tienen 6 puntos. Los 4 primeros. No le quite méritos a la Alianza. Hay que reconocerle. Hoy en el pulso del fútbol, César Augusto Londoño lo reconoció, dijo, oiga, anda muy bien esta Alianza Petrolera, tuvo un mal momento en el primer semestre, pero creo que este puede ser el semestre soñado de Alianza Petrolera. Bueno, y ante la pregunta de qué pasó con John Pérez, ya le voy a contar. Resulta que John Pérez tiene una oferta para jugar en Perú, pero el equipo que lo quiera tiene que pagarle el contrato que firmó con Alianza Petrolera, porque él firmó un contrato. Por un año. Entonces, no me dieron la cifra el doctor Ferreira, porque eso es reserva administrativa. Claro, hay cosas que no se pueden contar, pero me dijo el doctor Ferreira que él está esperando. El jugador va a jugar el sábado frente al Tolima, ya reaparece. Si el domingo el equipo peruano le dice al doctor Ferreira, tenga esto en dólares y le pago el año del contrato, bien, bueno, listo. Bien pueda. Sí, bien pueda. De lo contrario, pues no. Eso es un ofrecimiento que le hicieron. No es que ya esté contratado, como dijeron en otros medios, que ya se iba. Y no está jugando por eso. No está jugando por eso. Él ya está habilitado médicamente, técnicamente el profe dijo, no, todavía no. Y hay que respetar las decisiones del técnico Uber Boder. Él sabrá en qué momento lo convoque para el partido que quiera, ya sea con el Tolima o con el Pasto o con Millonarios en Copa Betplay. Pero aquí le contamos la verdad.
si hay un ofrecimiento, eso es como cuando usted va a un almacén a comprar una moto, a una concesionaria. ¿Cuánto vale esa moto? ¿A moto le vale usted financiada tanto? Ah, bueno, y de contado le vale tanto. Usted cotizó. Ah, bueno. Usted verá si la compra o no la compra, ¿verdad? Lo mismo pasa con John Pérez. Ah, sí, queremos al jugador. Sí, tenemos un contrato firmado. Me lo va a pagar porque ni tonto que fuera el doctor Ferreira. Para entregarlo, sí. Entregarlo así de gratiniano. No, venga, págueme la inversión que le hice al jugador en el contrato. Y fue de los primeros que llegaron como refuerzo con Pablo Bueno, con Julián Guevara. Acuérdense que nos lo presentaron a nosotros hace 2 meses. Y entonces él está devengando un sueldo. Entonces le toca al equipo peruano, cualquiera lo quiera, bajarse del bus. Y si es un equipo dólares. Además está recién desempacadito en Barranca. Entonces, sí, hay que bajarse del bus. Obviamente tampoco va a perder. Eso es ilógico, usted no va a comprar huevo para vender huevo. No, nadie. Entonces, sí, los negocios del fútbol son así. No y el doctor Ferreira aprendió de eso. Ahora, se ha concretado nada. Nada. Aquí, que ya se fue para Perú. No. Él está entrenando. De pasillo, puro chisme viejo. Pueda que el lunes se vaya, pero cuando se bajen del bucéfalo. ¿Sí? Eso es uno tras de otro. Cuando le aparezca en la cuenta bancaria la alianza que le consignaron lo del contrato, la rescisión del contrato, ya listos, bien ido para el Perú. Y si no, pues se queda. O sea, no hay ningún problema para que los hinchas estén tranquilos. Y me dijo el doctor Ferreira, pues sí, si se va, pues ellos tienen ese cupo para traer otro jugador de esa misma línea. ¿Sí? Que lo hay. Y inclusive ya hubo unos equipos que ofrecieron un jugador para esa misma línea. Yo no voy a decir aquí nombre ni nada de eso. No, esperemos que las cosas se den y que sea el mismo... Bueno, vamos a hacer una evaluación bien chévere. Para mí, el líder de la Alianza Petrolera, un líder, se llama José Luis Chunga. ¿Usted cree que ese es el líder de la Alianza? ¿O cuál cree que usted sea el líder? No, yo creo que le falta un poquito a José Luis, le falta un poquito como generar esa confianza con los jugadores. Ayer el capitán fue Julián Guevara. Julián Guevara, sí, pero no, tampoco lo veo como en ese papel. Heider Riquelme. No, es que veo como muy pasivos a estos jugadores, no veo a alguien así como metelón, así como un pólvora. ¿Usted sigue siendo pólvora? A mí sigue siendo pólvora si no está jugando. Bueno, para ser... O sea, no he visto ese reemplazo, bueno, no lo digamos como reemplazo, no he visto esa persona que llegue, de pronto un Kleider. De pronto. No, ese es muy callado. De pronto un Kleider, pero está un poco más metelón que los demás. Pero que creo yo... De pronto, es que los nuevos, de pronto apenas están como acoplando y están cogiendo como confianza en el terreno y con los compañeros. Pero no he visto así nadie, por eso digo que Kleider, porque ha sido un poco más... El más veterano, sí señor. El más veterano. Saludos, entonces, equipazo de tiro libre conectado con la realidad de mi Alianza Petrolera. Nadie tiene tan claro la información como ustedes. Gracias, don Jorge Sierra. Fabio Bastidas, la estábamos extrañando, Fabio. Mónica, el trío nos dice. El hombre ayer sacó una copla. Bien, mire, entonces no hemos definido quién va a ser el líder, pero no. Yo perfilo a José Luis Chung. Me quedo con el arquero. Yo creo que Alianza Petrolera, después de la ida de Ricardo Jerez, se hizo un buen arquero. La pregunta del millón es. Eso también lo estaban diciendo anoche. Sí, la pregunta del millón es. El día que se nos lesione, Dios no quiera, una expulsión, algo así, hay un arquero que me han hablado bien, que es David Mora. ¿El del Real? El del Real. Mm. Dice, ese sí. Podría ser una alternativa, y está Pierre Graciani, que le están trabajando fuertemente el tema de la preparación con Hugo el Chatico Guzmán. Vuelve y juega el Chatico, muy bien Chatico, ayer lo resaltábamos en la transmisión, sí. El trabajo calladito. Para mí, uno de los buenos preparadores de arqueros que hay en el fútbol colombiano lo tiene la Alianza Petrolera y lo vamos a invitar a Hugo el Chatico Guzmán a esta tribuna deportiva. Se hablaba ayer, ¿cuál tribuna? A este espacio deportivo. Aquí no hay tribuna. ¿Aquí no hay tribuna? No, señor, aquí no hay tribuna. Eso no se llama tribuna. Bueno. Esto, haciéndole propaganda ahí, no, señor. Esto iba por la idea de José Luis Chunga. Comentaban también anoche, me puse a revisar muchísimas cosas en el Twitter porque eso bombardearon de una forma impresionante que me alegró muchísimo ver el Twitter de esa forma.
José Luis Chunga, lo decían ayer, estaba en un junior donde no podía brillar y aquí se está dando su papel, lo están puliendo para que brille de la mejor manera y yo creo que ese fue el partido de ayer con la tajada del penalti. Ojo, profesor, sí. Profesor Reinaldo Rueda, ahí tiene un arquero para Selección Colombia, no sí, me lo descarte. Muchacho joven, de buenos reflejos, maneja área. Es que José Luis Chunga aprendió muchas cosas en el Junior de Barranquilla con Viera. Aprendió muchas cosas. Sí, señor. Me dice que está ensayando los tiros libres también José Luis Chunga. Perfecto. Qué bueno. Y me dice que el muchacho es buena gente, buena papa. Vive aquí cerca en el call center, al lado de Gillo. Ah, sí, vive ahí. Ahí sí, es vecino de Gillo. Ahí vive José Luis Chunga, que es el arquero que ayer atajó un penalti y que eso le significó que la Alianza Petrolera se metiera con todo y todo. Ahí no era que vivían, ahí no era donde vivía Jerez. Álvaro, estaban criticando a Chunga en otro espacio deportivo o a mí me parece. Y a mí no me parece que, a mí no me parece, fue la figura. Fue la figura, sí, claro. Mora es un excelente arquero, Real Santander, Florida Blanca. Yo lo he visto, un buen refuerzo de la Alianza Petrolera. Sí, ahí me han hablado bien de este muchacho, sí, David Mora. Sí, buenos comentarios. Sí, David Mora, y de verdad que lo están trabajando fuertemente. Y tenemos también a Sebastián, a Juan Gabriel Vázquez, que es el de, que mide 1.90. El canterano. En los canteranos. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, ¿usted de qué calificación le da a José Luis Chunga del partido de anoche? No, 10. Para mí es un 10. Yo le voy a dar 9. Para mí es un 10. Yo le iba a dar un 9, pero es que para mí la tajada del penalti, bueno, yo creo que sobrepasó límites. 10. Bueno. Carlos Pérez, ¿qué calificación le da? No, pero cada vez que hablamos de Carlos Pérez, a usted le causa hilaridad. Yo le doy un... Es que creo que le doy mucho. No, de calificación. Un 5. No me dio completo. Por eso le di mucho. Yo le voy a hacer, le voy a ganar a usted. Usted le da 5 y yo le voy a dar 7. Me imaginé. 7. Unos cierres oportunos por ahí. Pero es que se la jugó, se tiró al piso y todo, porque la verdad es que él sabe que detrás de él está Luciano Ospina, que en cualquier momento puede ser. Por eso le digo, pero son momentos en los que usted menos debe cometer errores. Sí. Entre menos errores cometa, créame que el partido va. O sea, 7. 7 y 5, 12. 12. Dividido entre 2, 6. ¿Sí? Para que tengamos ahí la puntuación. Heider Riquet. Heider. De 1 a 10. De 1 a 10 le doy un 8. 8, yo le doy 7-5. Nivelado. 7. Listo. Y es un buen zaguero central. Sí, sí, señor. Jorman Hurtado, el lateral derecho. Jorman Hurtado, 9. 9. Listo. Así que. Uno de los mejores laterales que hemos tenido en los últimos tiempos en la Liga. Es más, uno de los mejores laterales que ha tenido la Liga. La Liga, sí. Uh-huh. Lateral izquierdo, Leonardo Saldaña. Leonardo Saldaña, yo le doy un 8. 7-5. Se fue con 7-5. Bueno, entonces la defensa, creo que el promedio de la defensa va en 8. Falta un poco, sí. Falta un poco. Va en 8 la defensa. 180 minutos sin recibir gol de Alianza. Ojo, sí. con ese detalle. Dale. Muy bueno. Marcar gol por no recibir tantos. Vamos al medio campo. Medio campo. Mancilla. Mancilla no estaba. Juan Portilla, fue pucha, yo le doy un 10. 10. Me voy con Portilla. Portilla, 8. ¿Por qué? Yo le doy 8. ¿Por qué? No, hizo el gol, pero la mano penal nos puso a sufrir. Pues sí, pero los movimientos que llegó a realizar, el llegar hacia la parte de adelante, el contraatacar, para mí fue esencial. Bueno, listo, te da 10, yo le doy 8. Bueno, entonces sí, se fue 18. Con 8-5. 8-5. Vamos con Julián Guevara. Julián, es que para mí Julián no tiene el papel de capitán. Yo le doy un 6. Yo le doy 7-5 a Julián Guevara. Usted está muy 7-5. Usted está como por pasarlos. No, hay que darle duro. No, yo le respeto a usted su calificación y usted respéteme la mía. Listo. ¿Por qué? Por acá me escribe, Chunga da confianza a la defensa del equipo, da tranquilidad. Total. Eso sí es verdad. Alex Vázquez en sintonía.
Alonso Meneses. Buenas noches, muchachos. Van mal. El 18 estuvo todo el partido perdido, muy malito. ¿Quién era el 18? El 18, esto, ya le digo. ¿Debe ser Julián Guevara o qué? Creo que sí. Bueno, vamos con Kleider Alzate. Kleider, yo le doy un 8. Le doy 8 también a Kleider Alzate. Ha bajado de kilogramos y está volviendo a tomar el nivel del Kleider Alzate que vi en el Deportivo Itagüí. Heider Riquet, es el 18. No, pues, a mí me parece que el muchacho no lo hace mal, el defensa central. Lo que pasa es que hay un problema en la Alianza, y es que ayer, y por eso le bajé la calificación que usted le bajó a Carlos Pérez, es que Carlos Pérez, los movimientos de Carlos Pérez confunde al otro central, sí, porque no, es que él no sabe si estar en la izquierda y en la derecha. No tienen como buena comunicación. Una buena comunicación, una buena sincronización y sobre todo los conceptos. ¿Quién va al cierre y quién va al anticipo? ¿Sí? ¿Quién se adelanta, quién atrasa? Exactamente. ¿Quién quiebra la línea defensiva? ¿Quién achica para dejar en fuera de lugar? Y eso son sincronizaciones que se debe tener y eso lo da la competencia y las unidades de entrenamiento. Vamos con... Bueno, ya los volantes. ¿Dejaste otro volante? Kleider, Portilla y Guevara. Y Guevara. Bueno, Estefano Arango. ¡Ja! 10. 12. fue otro jugador. Me le quito el sombrero. Me hizo recordar a Carlos Enrique La Gambeta Estrada. Quienes vieron jugar a La Gambeta Estrada en Cali, Millonarios, Selección Colombia, sabe lo que estoy hablando. Ese tipo de jugadores, Mónica, no se puede perder jamás en el fútbol colombiano y en el fútbol del mundo. Esos jugadores están en vía de extinción. La gambeta, la pared, siempre será para mí lo mejor que se han podido inventar en el fútbol. Eso es lo que desequilibra, eso es lo que le da alegría al fútbol. Esa gambeta corta, larga, esa finta, ese túnel, hacer la pared, aparecer sacándose tres en una baldosa. Esas repeticiones yo las veía y decía, no, juega muchísimo. No, es que mucho. Ese es el Estefano Arango que vimos cuando llegó a Barranca Bermeja a jugar con Jorge Luis Bernal. Ese era el que les resolvía los problemas al señor César Torres y que después César Torres lo sacó del equipo y no lo volvió a colocar más. Fue el jugador del partido, ¿no? Y figura de la fecha. Está en el 11 ideal de la fecha, Estefano Arango. Dios quiera, porque así pasa en el fútbol colombiano, que no lo vaya a pedir otra vez Nacional o el América o Millonarios para sentarlo, porque cuando estuvo en su mejor momento, se lo llevaron para Nacional y lo banquearon. Porque así pasa en el fútbol colombiano. Y pierde esa evolución que ha tenido, entonces se pasma, digámoslo así. Estefano, este es tu equipo, este es tu casa, juega libre, jugó por la izquierda, por la derecha, por el centrocampista. Interesante, ¿sabes por qué? Porque Uwe Boder le da libertad a los jugadores de desarrollar la técnica que ellos tienen. Eso lo hablábamos anoche. Les da la libertad para que ellos puedan jugar y hacer su acoplamiento con los jugadores, con los demás delanteros, eso es. Sí, entonces usted le da 10, yo 10, figura del partido, figura de la cancha, Estefano Arango. Byron Garcés. Bueno, anoche no lo vi tanto, créanme, me hizo falta un poquito ese Byron Garcés de la primera fecha, pero yo le doy un 8, no voy a desmeritar tampoco. Byron Garcés, yo le voy a dar 8-5. Mire, este jugador ha evolucionado mucho en los partidos, yo fui crítico de él, no me da pena decirlo, yo las cosas las digo de frente. Lo tenía en la lista negra para que lo sacaran del equipo. El profesor me dio muchas razones el día que hablé con Uwe Boder después de la rueda de prensa cuando nos presentaron los refuerzos. Me dijo, dele tantico tiempo. Dele así tiempo. Como, que ese muchacho yo lo voy a recuperar, lo voy a repotenciar y va a ser un jugador interesante para el esquema que yo quiero. Amén, que le está cumpliendo al profe y lo repotenciaron a Byron Garcés. Vamos con Pablo Bueno. 10, le faltó el gol. Epa, le faltó la pepita para la maraca. Sí se fue, pero mejor dicho. No le doy el 9 porque lo tiene en la camiseta. Yo le doy el 10, le faltó la pepita para la maraca que fue el gol. Yo le doy 8, pero es un jugador. Tacaño. Le va a decir bolú. No. Mire, me falta el gol, sí. Pero ojo, es un jugador bastante táctico en el ataque de la Alianza. Son de los jugadores, como diría Francisco Maturana, en la época de Nacional con Víctor Hugo Aristizábal,
jugar sin el balón. Y van a decir ustedes, epa, sí, a veces se juega sin el balón. Son jugadores que arrastran marcas, distraen marcas, se trae dos o tres, como es el delantero 9, el que juega de pivote, el que juega por la mitad del área contraria. Ese jugador ayer movió la defensa y fue cuando le permitió el desdoblamiento de los volantes, como Portilla, como el mismo Kleider Alzate, que eso fue algo que me gustó de la Alianza. Porque es que los volantes no se pueden quedar solamente en la función de ser volante, entregar el balón y quién toma un rebote. Y ayer el gol de Alianza, el primero fue eso, en un acompañamiento. Me gusta que los volantes, y eso es algo moderno en el fútbol, que los volantes, que los centrocampistas pisen el área y tiren al arco de donde tiró el muchacho Portilla. Y después uno de los extremos, como Byron Garcés, se mete en el área acompañando a Pablo Bueno y hace el segundo gol. Eso quiere decir que Alianza tiene un volumen de ataque bastante interesante. No ataca con dos, ataca con 6, porque también agrega la Jorman Hurtado. Y ayer me gustó también lo de Leonardo Saldaña, que poco a poco se ha ido soltando, porque Leonardo Saldaña no salía ni a hacer un mandado. Aquí estaban hablando también por el tema de los cambios en el segundo tiempo. Por ahí vi un comentario. Ya voy con eso. Ya con ese terminamos con Pablo Bueno. La calificación del 11 y el 11 titular está en el promedio de 8.7. Para mí es bueno. Bueno. ¿Qué hay cosas por mejorar? Sí. Primero, nos falta el otro central, profesor, y ojalá que sea lo más pronto posible que llegue Luciano Ospina. Para mí, Luciano Ospina es más central que Carlos Pérez. Ese es mi punto de vista. Sí, 2, falta algo en el medio campo de Alianza, y es que los dos volantes son muy mixtos, tanto Portilla como el muchacho Guevara son muy mixtos. Falta un perro de casa, de esos que muerden el balón, de esos que quitan y temporizan, como lo hace Pólvora Flores. Los que entraron, ¿a usted le gustó lo de James Sánchez? No, muy poco para evaluar. Sí, es que fue... Que casi no tocó el balón. Muy poco tiempo, exacto. Creería yo que fueron oportunidades. Fueron muy pocas las oportunidades que tuvo de pronto, pero créame que ninguno de los cambios es muy cierto. Yo lo leí anoche y leía mucho eso, y los cambios que se hicieron, créame que no... Pero venga, los cambios, ¿sabe por qué se hacen? Hay cambios de cambios. Este cambio era de refrescar. Sí, es entendible. Hay una jugada donde Estefano Arango hace un sombrero y provoca a Johnny Vázquez, provoca al Alcatraz y se iba formando una trifulca. Y estaban calentados los del Pereira. Y cuando están esos ánimos tan caldeados, puede haber una lesión. Sí. Sí. Y sí, estaban, sí, claro, que buscaban a Estefano Arango para dañarlo, sí, para sacarlo del partido. Tiempo, y lo dije ayer, fue mucho, mucho contacto ya brusco. Y mire que el profe el profe hace los cambios faltando ya los últimos 12 minutos. Cambio de protección y cambio de refrescar, pero mantiene la figura del juego. Sí, eso no lo desbarata. Delantero por delantero, extremo por extremo, centrocampista por centrocampista. Claro, el partido Alianza hace los cambios. Primero, quema tiempo, que eso pues algo que también sí, es válido. Segundo, bajarle la revolución al Deportivo Pereira. Tercero, aguantar. Por eso no se vio tan bien los cambios, porque la gente pensaba que los que iban a hacer era contraatacar. Contraatacar y rematar el partido. No, el rival también tenía sus méritos, el Pereira estaba atacando desordenadamente, nos estaba borbandeando, pero Alianza aguantó. Y ese aguante que tuvo Alianza le alcanzó para traerse los 3 puntos a Barranca Bermeja. Muy acertado, completamente de acuerdo. Sí, pero pues de pronto porque la gente quería ver un poco más de estos jugadores, pero de pronto no fue la oportunidad, no era el momento, y era más como por mantener el estado del partido. El estado del partido, jugar con el tiempo, con el reloj, todo eso, porque yo prefiero eso a que Alianza por vida buscar el tercero, le hagan el descuento, y eso significa que es un golpe anímico para el equipo rival y un golpe anímico para el equipo nosotros, faltando 8 minutos, un 2-1 es lo más peligroso que puede haber. Creo que son diferentes situaciones de partido y creo que deberíamos irnos ubicando
esta situación de partido era para mantener el 2-0. ¿Sí? ¿Sí o no? Va a llegar en el momento en el que estos jugadores van a tener su oportunidad para contraatacar cuando se deba contraatacar, creería yo, ¿no? Cuando todo vayamos perdiendo, cuando historia. Vayamos en un empate, cuando el profesor Uber Boder vea la oportunidad de que estos jugadores tengan que contraatacar y ahí sí ellos deben sacar su casta. Es que el profe mantuvo hasta el minuto 75 la nómina titular de lo que inició contra el Pereira. ¿Por qué? Porque él en su lectura muy acertada consideró que tocar el equipo tan tempranamente era un riesgo, sobre todo porque ya los jugadores tenían sincronizado el partido, lo tenían ya controlado. Alianza buscaba el tercero, lo pudo haber hecho. Es más, el segundo tiempo pudo haber terminado 4-0, 3-0 bajito, ¿sí? Y el Pereira pues estaba desesperado, Alianza aguantó unos minutos, después lo contragolpeó, adelantó un poquito las líneas. ¿Qué le falta a la Alianza? Y eso es algo que lo debe trabajar el profe, y ojalá que John Pérez no se vaya. Necesitamos enfriar, temporizar, rotar el balón, defendernos con el balón, que eso es válido en el fútbol, descansar con el balón, dominarlo, tocarlo, lateralizarlo, porque Alianza tiene esa característica, esos jugadores de buen pie. Por ejemplo, yo me sueño con un mediocampo, y vuelvo lo digo, con Pólvora Flores, con James Sánchez, con el muchacho John Pérez y con el mismo Kleider Alzate. Ese mediocampo tiene... Primero, tenencia de balón. Segundo, creatividad. Tercero, que tiene profundidad. Y arriba coloco dos balas. Dos balas. Le meto a Estefano Arango y a Edwin Torres. ¿Sí? Con eso tengo yo para hacer un partido agradable desde el punto de vista táctico. No soy el técnico, pero ese es mi medio campo. ¿Usted qué opina? ¿O qué medio campo le dejaría? Porque también lo hace bien Portilla, lo hace muy bien Mancilla, pero yo le apuntaría a esa experiencia. Quiero ver a James Sánchez recuperado en su plenitud, quiero ver a John Pérez, porque para eso lo trajeron. Yo no creo que lo hayan traído para dejarlo en la casa. Hay que ponerlos a jugar, porque la inversión fue alta. Pero yo creería que por el momento, como está saliendo el equipo Alianza Petrolera, ha dado resultado, y yo creo que eso era lo que estaba esperando el profesor Uber Boder. No se está poniendo a practicar con el uno, con el otro, con el este, no, yo creo que les dará su tiempo y su momento. Entonces creería que para mí en este momento no hay que mover, yo solamente movería a Carlos Pérez que entrara un Luciano Espina, no movería más nadie. O sea, mire que hay, en los dos partidos nadie, no se ha sentido la ausencia de John Pérez. No se ha sentido. ¿Por qué? Porque hay un jugador que de como Kleider Alzate que dijo, bueno, me trajeron aquí la competencia, otro volante de creación. Yo me pongo las pilas. Y está dando resultados. Ahora, falta ver cuando juegue John Pérez cómo va a ser el comportamiento del equipo. Si va a ser un equipo más de tenencia del balón, porque este jugador es lanzador, filtrador, gambeteador también, tiene buen tiro libre en la media distancia y en los tiros libres con barrera. Entonces, pues, esperemos a ver. A mí me parece que hay un equipo equilibrado en el Alianza Petrolera. Un equipo compacto que en la medida, óigase bien, de la competencia, de las unidades de entrenamiento, vamos encontrando un equipo que va a dar de qué hablar en el fútbol colombiano. La parte física, no hemos hablado de eso. Y ya lo está haciendo, ya está dando la parte física, me le quito el sombrero. Usted veía la Alianza en el semestre pasado, los primeros 10 minutos, ¡fum!, se fundía. Se le apagaba la luz a la Alianza. Y ayer se vio más desgastado el Deportivo Pereira que la Alianza Petrolera. Tiene fondo este equipo, tiene una capacidad anaeróbica. Esos entrenamientos al rayo del sol, a la 1:00 p.m, a las 10:00 a.m, bueno, les ha hecho coger bastante pulmón. No, y sobre todo que el preparador físico que tiene Uber Boder es excelente, muy bueno. Me han hablado muy bien del profe. Y me dice Álvaro, los trabaja muy bien de fondo. Y ayer Alianza Petrolera terminó mejor físicamente que el Deportivo Pereira. Y las transiciones que hace la Alianza fueron muy rápidas. Ayer cuando atacaba la Alianza, atacaba con 5, con 6. Y yo le decía a Edinson, más azules que los amarillitos con rojo. Porque los superaba en número de jugadores en el ataque. Porque pasaban rápido, o sea, eran veloces. Las transiciones de Alianza,
eso hace parte de la preparación física de la Alianza Petrolera, que también, pues hombre, ya hay que ir pensando en el Deportes Tolima, que tendrá público el próximo sábado. Pero, o sea, que sirvió como salió el onceno aurinegro, que fue un 4-2-3-2-1. Ellos eran 4-3-1-2. No. ¿No? No, porque adelante estaba solo Pablo Bueno. Ah, sí, era un 4-3-2-1. Sí, más o menos, pero... No, 4-2-3-1. Ahí está el dibujo. Yo lo tengo acá, sí. Pero de todas maneras, independiente de cómo salió... Los dibujos tácticos, Mónica, no es, son tan rígidos, porque ayer Alianza, cuando mostró la alineación... 4-2-3-1. Sí, pero terminó jugando 4-4-2, o sea, ese es un equipo versátil, ese es un equipo versátil. Aquí me dice, y vean que ayer Carlos Pérez tuvo mejor, la confianza con Riquet lo está potencializando. El estado anímico influye mucho en el equipo, se le ve el cambio. Varios factores, claro que sí, el estado anímico, la confianza que le da el técnico, el trabajo tempranero, porque si hay algo que hay que abonarle, que este equipo no se fue de vacaciones de Copa América y no se fue de... ¿Qué fue de... Bueno, está sonando un gato. No se fue, ¿sí?, de Copa América, no se fue de Eurocopa, sino que aquí siguieron... trabajándole fuertemente al tema de la preparación. Hablaba del tema del estadio Manuel Murillo Toro, que el próximo sábado recibirá 3.200 espectadores. Ya la alcaldía recibió el aval de la Secretaría Local de Salud de Ibagué y del Ministerio de Salud. 3.200 espectadores es el 40 o más, por ahí el porcentaje muy bueno del estadio Manuel Murillo Toro. Quiero aclarar algo, solamente podrán ingresar los hinchas locales, o sea, no se vayan a pegar el viaje los hinchas de la Alianza a Ibagué, porque no pueden estar en el estadio. Van a pedir carnet de vacunación, pero la prioridad van a tener los hinchas del Tolima. En otra oportunidad será... Yo creo que en el momento en el que le toque a Alianza Petrolera disfrutarlo aquí en su ciudad, no nos inventemos a trasladarnos, no corramos ese riesgo por familias, por todos. Sabemos que la hinchada, pues obviamente se espera por ver, pero en esta oportunidad, pues no será. En su debido momento. Esperemos acá en la ciudad, disfrutemos el partido acá en la ciudad. Sí, esperemos con calmita. Y estamos esperando, pues, que ya se monte lo de la logística. Estamos esperando cómo va la tasa de UCIs en Barranca Bermeja, si ha bajado, si se mantiene, porque eso también tiene que ver mucho, que baje a un 75% la tasa de ocupación de UCI en la ciudad de Barranca Bermeja, y ahí sí ya pues viene la logística, la autorización para que tengamos los 2.000 en Occidental, los 2.000 en Oriental, porque ya está definido, aquí lo habló Luis Fernando Castro, el secretario local de salud, para el tema del aforo del estadio y el tema de los vacunados. El tema de los vacunados es bueno. Y ahí vamos poco a poco, pues, volviendo el público al estadio. Ustedes ya hablamos de Envigado, Barranquilla, Medellín y viene Bogotá. Viene Bogotá con el partido de Santa Fe Nacional. Santa Fe Nacional será el piloto, ya lo dijo Claudia Nayibe López, mi amiga, la alcaldesa de Bogotá. Me salió buena la alcaldesa de Bogotá, muchacha, para manejar 9 millones de locos. Cuidado, que por ahí le dan pantalla si va a decir usted que los rolos son locos. No, o sea... Rayaditos. Bueno, pongamos que el de esos 9 millones está manejando 5 locos, 4, no, es que es una locura Bogotá. Saludos cordial a todos los capitalinos. Me le quito el sombrero a la alcaldesa para manejar esto. El partido con Millonarios, mire, ¿eso es Copa? ¿Eso es Copa? Creo que no. No. Y si lo dicen por el factor taquillero, no van a permitir que entren hinchas de Bogotá acá. O sea, aquí hay que aclarar cosas. Menos con tantos antecedentes que se han tenido con los rolos. Sí, entonces, yo le pido el favor a los hinchas, esperemos. Ahora, cuando se abran ya las puertas, yo quiero ver
que esos 4,000, vamos a estar con la lupa, que esos 4,000 tengamos 3,999 pagando boleta, más los abonados. Entonces, pongámosle que los abonados sean cuántos, ¿cuántos abonados van? 10. Bueno, 10, réstele 10 a esos, que serían 3,090. El resto paga. 3,990. El resto pague la entrada. Esos son los que necesitamos, esas 3,900 boletas compradas. Porque es que yo voy a hacer una campaña aquí con Mónica, perdone que hable en primera persona. Allá vamos a estar. Mire, pido el favor a los hinchas. Desde temprano. No vamos a tener hinchas de Facebook, hinchas de redes sociales. Porque ayer más de uno bravo conmigo porque yo no le decía que el equipo estaba mal en defensa. No, pero ganamos el partido, hermano. Eso es pecado. Ganamos el partido. No por ser mediocre ni nada de eso, pero hay que darnos por bien servidos. A estas alturas, en el semestre pasado, vamos. Sabíamos cómo íbamos a terminar. Vamos boleteados. Ya teníamos la soga al cuello desde el principio y peleando un descenso. Un descenso. Ahora, hombre, por favor. Yo le firmo a cualquiera aquí, esos dos partidos de Alianza, eso vale un potosí. Son esenciales, los primeros partidos son esenciales, ya llevamos dos. Vamos por el tercero, porque es que tenemos que resolver este problema antes de la fecha 10, para decirle, ay, me caí, sálgame de ese baile y dejar a Jaguares, a Pereira, al Huila. A que se maten solos. Ellos. Ese baile no es de nosotros, lo que pasa es que estamos aquí en este baile. Por la irresponsabilidad de Wilson Gutiérrez, por la irresponsabilidad de César Torres, por la irresponsabilidad de Juan Cruz Real y una partecita al señor Jorge Luis Bernal. Es que aquí yo tengo todos los datos matemáticos de los puntos que se dejaron sumar en Barranca Bermeja, y yo siempre en las transmisiones decía, ojo, ojo, que esos puntos nos van a hacer falta en el año fulano, y se los dije y ahí está. Me acuerdo antes de irme yo para Pasto. En el 2019 le dije, ojo, que en el 2021 vamos a sufrir con el tema del descenso. Eso se me vino medio mundo encima. Y así fue. Para la verdad es el tiempo. Y así fue. Porque es que la matemática es una sola, papito. La matemática no miente. Y las sumas están ahí, ahí están. Y para la verdad es el tiempo. No hay que tener la bolita de cristal. Eso lo advertimos nosotros en el 2019 cuando miramos la tabla del descenso, los puntos que perdió el señor César Torres, y así lo tenían sostenido en la Alianza, y más de una viuda defendiéndolo, y más de una viuda, no, vamos a hacerle un monumento a César Torres. Y yo, no. Y mire, y ahí se lo estoy diciendo a la gente de Montería, si no lo sacan, se van para la B. Se van para la B. Créanme. Ese muchacho no es técnico para la A. Ese muchacho tiene que hacer el curso en la C y en la B, seguro. En la D y en la H, en la Z, tiene que por allá atrás. Mucho. Si no me hacen caso, se van a acordar de mí, que antes de la fecha 5 lo van a sacar. Van 10 abonados, dicen don Carlos Acevedo. José Nectolio Agualimpia Mejía. Este fue... Uy, José Nectolio, secretario de... José Nectolio, sí fue. Ese parece a Alfonso Baeza. Parecen hermanos, ¿verdad? Nectolio, de que, no sé si fue de Convivencia Ciudadana. No, sí. De, o bueno, del CRAIF, algo así. Algo así. No me acuerdo. Viene el partido del Pasto con la Equidad. Oiga, Mónica, el tema de la boletería va a ser algo bastante interesante. Y oído al tambor, no le van a subir a la boleta. El presidente ha sido tan cauteloso en eso. Yo sugiero, póngale cuidado, es una idea. Usted me va a decir, no estoy de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo. ¿Usted quiere dar un precio sugerido? Para Occidental, ¿qué boleta con la situación que tenemos de pandemia? Para Occidental es... Una boleta, para adulto. Occidental es este costado, ¿cierto? El de... Occidental. Yo todavía no me ubico. Venga, Mónica. Yo no sé el nombre. Cuando usted estuvo, los cuatro... Los orientales al frente, ya. Sí, ya me... Sí, cuando yo estuve, es que entiéndame la ubicación, yo me pierdo mucho. Occidental, para mí era Occidental. ¿Dónde queda el norte del estadio? Para la unidad de balance. Ah, ok, para el costado izquierdo. Sí.
Sí, una entrada por occidental, así costado como estamos aquí parados en la pantalla, el lado izquierdo es norte, el lado derecho es sur. Listo. Aquí donde estamos nosotros parados es occidental y el televisor es oriental. Ya, así listo. Me lo enseñaron a mí hace 30 y pico de años cuando transmitía fútbol por radio. O sea, donde usted se pare, su norte es la izquierda. La izquierda, bueno, bien. A no ser que ese estadio tenga otra ubicación, pero en occidental, que es sombra, es el sol detrás de la espalda. Para mí occidental debe tener un costo, está que en 25. No, le estoy preguntando, señorita, ¿cuánto sería el costo? ¿Usted qué costo sugiere? Yo creería que por ahí unos 25, 30. Uy. Y oriental 15. Usted está buena para que sea ministra de Hacienda, yo, Carrasquilla 2. Mire. Pero si es en eso está. No. ¿En cuánto está? ¿25? No. Ah, no estaba en 40. No. Pues es que, ¿estaba en 20 mil? Venga, Mónica, no, no se ve que usted está como Carrasquilla. No, mire, no, es que no me acuerdo. La boleta estaba en 20 y en 10. En 20 y en 10. Lo que pasa es que... No, pero igual no la van a subir. Yo sugiero que se mantenga un precio módico al alcance de todos los bolsillos, pero con una condición: compren la boleta. Voy a hablar con el doctor Ferreira. 25 para y que, 15. Para que lo dejen en 20 mil y en 15 mil. ¿Qué? No, ¿cuál es la diferencia de 5 mil? Pues que usted allá con los 5 mil que le sobra puede comprar una gaseosita. Y acá en 20 mil. Buenos precios en la cafetería, pero ojo, le tengo mala noticia. No sé si se habilite el tema de venta de cafetería por el tema de pandemia y que seguridad. Ni embutido ni nada. Yo creo tampoco. Que toca ir con su... No sé, eso lo tiene que determinar la autoridad de salud, porque es que estamos en pandemia. Que no. Los tiempos han cambiado. Entonces, yo propongo 20 y 15, pero compren la boleta, señores. 20 y 15. Y que esos 4.000, los 3.090, los 3.990, paguen. Y si llega por allá un político, cóbrenle el doble. Ah, que llegó el hijo de Serpa. Ese cóbrele 50. Sí, claro. Que llegó Ciro Fernández, cóbrele 70. Ya no más cortesía a las entradas de los políticos. Que voy a colocar una valla allá, que vote por mí. Se baja de 1.000.000 de pesos, amigo. Claro. No, es que, doctor Ferreira, le voy a afilar las uñas a usted, porque ya usted no tiene que ser el noble ejecutivo, porque a usted no le cumplieron, ¿verdad? Entonces, esos políticos van a volver, porque ya en menos de 7 meses vamos a tener elecciones al Senado. Y ellos van a querer, y ahora como ya ganó la alianza y todo el mundo busca la alianza, todo el mundo frotándose las manos, ¿sí? Todo el mundo, yo quiero ir al partido para hacer política. Vea, este grupo deportivo lo va a señalar. Fulanito, ¿te pagó boleta? No le regales boleta, doctor Ferreira, a ningún político, porque ellos no te regalan ni una bolsa de agua. Usted lo sabe muy bien, doctor Ferreira, en la inversión que usted ha hecho, porque ni siquiera le han cumplido lo que le prometieron en campaña, concejales, alcaldía, gobernación, senadores. Ya es hora, doctor Ferreira, de que usted haga valer su empresa ante los políticos de Santander y los que quieran llegar, porque usted al menos paga el impuesto del estadio. Vio que José Nectolio sí estuvo en las dos, en el CRAIF y en el Centro de Convivencia Ciudadana. Ay, yo sabía. Oiga, pelechó, ¿ah? Pinta de pelechador. No. De todas maneras, Mónica, la campaña está ahí. Están advertidos los políticos. Político que vaya, cobren el doble la boleta. Y si viene con una comitiva de lagartos, todos pagan la boleta. Ah, que llegó con el escolta. Compre la boleta de escolta, porque es que a la alianza nadie le colabora, y menos ahora en esta situación, el esfuerzo que ha hecho los directivos de traer jugadores para que venga un político a sentarse allá de chévere, gratiniano, a hablar bobadas, a decir mentiras, a decir que le va a dar esta vida y la otra a la alianza, y después cuando le suben ni se acuerdan, y chao, y si me acuerdo. Y la foto y la camiseta. Y la camiseta, nada, la camiseta, doctor Ferreira, véndasela a 200.000 pesos. No, yo fuera presidente de la alianza, yo se las cobro de entrada a los políticos. Prefiero tener el estadio vacío a tener un poco de lagartos allá
que no me aportan nada al equipo. Así de una, Mónica, que es duro. ¿Por qué? Porque estos son unos sinvergüenzas que cuando están en campaña te besan, te buscan, te llaman 20 veces al celular. Cuando están en el poder, apagan el celular, no te vuelven a contestar. Si lo ven en la calle, se cambia de cera. Entonces a estos tipos toca darles duro, duro. Y voy a hacer la campaña en el estadio y los voy a señalar con nombre propio. ¡Ey, fulanito de tal pagó la boleta para que la gente lo sirve! Mejor dicho, ni vayan al estadio. Mejor que no vayan. Quédense en su casa porque hasta bulto de salsón. Son capaces de ir y pierde el equipo. Entonces mejor que se queden en la casa. No necesitamos ustedes los políticos allá en el estadio. Son bulto de sal y hacen estorbo. Porque si van a ir el concejal con la novia y la concejala con el esposo, paguen boleta. Hoy más de uno está con el pico cerrado. Sí, no lo oye uno por ahí ni de la pared. A mí hace 15 días me cobraron por transmitir un partido en una emisora en Barranca Bermeja $600,000. Yo le conté a Mónica. Y le decía, uy, ¿qué estará pensando el gerente de la emisora hoy cuando dijo que la alianza no servía para nada? Que no le iba a dar nada. Que no le aportaba nada a la emisora, que eso era pérdida, transmitir un partido, que prefería meter música de Juan Luis Guerra que transmitir un partido de Alianza Petrolera por emisora convencional. Me cobraron a mí, a este grupo, $600,000 por un partido. Mi Dios sabe cómo hace las cosas. Hoy me siento muy contento de que hoy nuestra emisora, voy a mostrarle aquí, acá, esto, se lo voy a compartir. Me siento contento de que nuestra emisora está en el ranking de las emisoras virtuales, pero ya la voy a compartir, la dejé en la fan, la voy a compartir para los siguientes. Ahí está, esta aplicación, Mónica. Mi radio. Es fácil de descargar. Sí. Y ahí estamos al lado de grandes cadenas como Blue Radio, Antena 2, la W Radio y Caracol Radio. Estamos dentro de las favoritas del grupo de Mi Radio. Con una buena sintonía, descárguenla, amigos. Y desen a conocer a otros amigos, que cuando volvamos al estadio, ustedes nos van a escuchar por ahí con buen sonido, sin interferencia, sin nada. Y ya próximamente vamos a tener nuestra propia app, donde usted la va a descargar gratis y va a tener el plan de datos gratis. Uh-huh. Sí, a eso le apuntamos. Porque yo no vuelvo a pagar $600,000 por un partido en una emisora AM o FM en Barranca Bermeja. De pronto volverán ellos allá al estadio porque así son, de oportunistas, de paracaidistas, pero nosotros seguimos aquí en nuestra red social que nos ha ido muy bien y si quieren pautar con nosotros, llámenos que tenemos unos precios al alcance de su bolsillo, módicos, lo que usted quiera con nosotros, le podemos hacer transmisiones en Facebook Live, tenemos nuestra propia página web. Sí, la emisora y todo. Bien legal. Entonces, Mónica, yo quería compartir al final de este espacio deportivo que estamos rankeados entre las mejores emisoras virtuales de Colombia. ¿Cómo le parece, Mónica? Muy bien, ¿no? Súper bien. Vamos avanzando y seguimos imparables. ¿Sí? Para quienes saludan aquí en la casa, saludos. Saludos, Zenita. El único es Rubencho. ¿Qué pasó con Rubencho? No sé. ¿Quién es Rubencho? ¿Quién es Rubencho? No sé quién es Rubencho. Sí. Así es. Así es. Ah, o lo que hablamos del CRAIF y del... Los senectorio aguadito. Sí. Qué cortesía ni qué nada. Así es, don Carlos. Sí, sí. Paguen boleta. Paguen la boleta de captura. Eso es lo que más de uno le falta aquí en Barranca, un poco de bandidos que hay por ahí sueltos. Mm. Bueno, Moniquilla, nos vamos. Mañana es miércoles. Oiga, qué semana tan larga. Se pasó lenta. ¿Qué pasó? Se estancó Julio. Oiga, sí, nada que acaba. Hoy vi al famoso Cookie, el hombre de las cometas. Ah, ya empezó a tengo una idea, Mónica. Vamos a regalar gustaría, más que regalar las cometas, es volver a elevar cometas donde siempre yo las elevaba
ahí detrás del estadio de fútbol, en el Coliseo Luis F. Sí, Castellano. Lo que pasa es que se la llena, sensación pero... de elevar una cometa, eso a mí me marcó mucho en la niñez. Sí, sentía le, como... ¿Sí le vuela? Yo elevaba cometa aquí en la plazoleta de la Candelaria. Suéltele hilo. Yo tenía una vecina, una abuelita, que ella tenía una máquina de esas de Singer. Y ella me armaba la bola del hilo para elevar cometa. ¿Sí? Y yo era con un carruzo, y eso era un algo bien, con un palo de escoba. Y esa cometa que yo elevaba aquí en la plazoleta de la Candelaria iba a templar más allá del tanque de Acuasur, el tanque ese que está detrás del agua, tanque de Empozán, detrás de la iglesia, la Catedral Inmaculada. ¡Uy! Hasta allá se iba mi cometa. Y un amigo mío... No, un amigo mío me decía, ya reviéntela, el mejor cometero revienta la cometa. Y cuando estaba el viento que se volvía loca la cometa, yo le mandaba un satélite, era que un pedazo de papel, o le mandaba una cuchilla de esas de afeitar. En el hilo. En el hilo se iba, lo impulsaba y hasta luego cometa. La cometa yo la armaba un día hasta antes de levantar. Sí, yo hago eso con palito de coco. Ah, de coco. La palma de coco. Se bajaba, se pelaba, se le echaba aceitico y armaba el esqueleto. Me gustaría hacer volverla a hacer, porque eso a mí me marcó mucho en mi niñez, elevar cometa. Y hoy vi el muchacho. Claro que hay cometas ya con motor. Plásticas y de sí. Todo. No, o sea, la mejor cometa es con el palito ese de la palma de coco, el hilo, el almidón, ¿sí? Y el papel cometa yo lo compraba en la papelería Azteca. Ahí vendían el papel cometa. Se hacía la cometa, el cajón, que era otra clase, ese era más pesado y era bastante complejo. A mí mi hermano me lo armaba, pero a mí no me gustaba elevar cajón porque era muy pesado y el viento pues llevaba más hilo y todo. Sí, era muy complejo y mis cometas siempre eran grandes, con buena cola. Hay que hacerle buena cola para que eleve. ¿Usted no eleva cometa? Sí, pero muy poco realmente. No era así tampoco. De... Ah, Rubén Darío Sánchez, que fue concejal del equipo. Ah, sí, Lengüeyoyo, claro. Lengüeyoyo. Claro, un saludo cordial para él. Bueno, nos vamos. Mañana miércoles estaremos atentos ya de lo que será esta media semana, porque el partido es el sábado, es decir, que esta mañana entrena. Miércoles, todo el día. Jueves, viernes, porque el profesor no baja bandera. Y el viernes sería el viaje en la mañana para la ciudad de Ibagué. Porque el partido es a las 4 de la tarde. Nosotros comemos. Sábado 31 de julio. Se fue julio y llega agosto, el mes de las cometas. Cometeros. Usted como que no, ni bailó tronco, ni... Sí, pero muy poco, realmente era muy poco. Una niña... Eso es más que todos los niños. ¿Usted qué jugaba cuando era niña, perdone? Tángara, no jugó, ni a la, no jugó ni a la lleva. Sí, a la lleva también. ¿Y a lazo? También. A Jervis. Jervis. Era con unas... Tapas. Unas tapas, y eso, el jazz. También, jugó es jazz. Que hay más juegos de niñas, no sé. El escondite. Sí, claro. Al stop. También. Y sigo jugando con mis hijos. No, tanto juego, pero no, yo sí era de la pero vuelta. Es que de cometa yo, no, porque pues mamá trabajaba todo el día, quedaba con mis hermanos casi no salían, entonces era muy de la casa. ¿No jugó a maras? No. Yo jugaba a maras y a la vuelta a Colombia. En maras. Hacía, anteriormente Barrancabermeja no tenía ninguna calle pavimentada. Y era, y ahí en toda la esquina de la carrera 15, ahí funcionó el restaurante La Cazuela la primera vez. Ahí hacíamos nosotros el croquis de la Vuelta a Colombia con pura tapa de gaseosa. ¿Sabes cuál es la mejor tapa para hacer el recorrido de la Vuelta a Colombia en maras? ¿Cuál? La Colcana. No sé. ¿Cuál es esa? La Colcana.
Vieja historia patria del siglo. Bueno, los dejamos. Por aquí, ¿qué más? ¿Qué dijo? William Lamos. Aquí hay gente que me. No, eso fue atrás. Uy, abajo, no, abajo. Abajo, 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 abajo. Álvaro, esos son los mejores recuerdos que tuvimos haciendo, elevando cometas. Cosas que los millennials. No, yo no soy millennials. Jamás tendrán. No, el beso no. Robado. Uy, el besito en pajita. A mí sí me gustaba. Bacano, el beso robado. No. Eso lo hacíamos en diciembre. No. Sí, sí. Y los matabailes. Sí. Yo no, sí, los millennials son. Yo sí mataba bailes. La nueva generación. Yo no soy tampoco tan nueva. Yo sí mataba bailes los fines de semana, Mónica. Había un baile en una el Parnaso. Una niña de casa. Allá llegábamos. Había baile en Pueblo Nuevo. Allá llegábamos. Una vez nos robamos un sancocho. Porque no nos dejaron entrar al baile y el sancocho estaba afuera. Cogimos un palo que era bastante grueso y nos robamos el sancocho. Esa época no volverá. Todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Bueno, vamos a despedir por acá. Vamos a despedir primero por acá por el canal de YouTube. Chao, chao, gracias. Bueno, por la gente por el canal de YouTube. ¿Ya? ¿Cierro? Cerrar. Bueno, espera que sabe por acá esta tecnología. Y acá.